Bueno, buenas tardes. Estamos con Fernando Valdán, de Laboratorios Valdán. Fernando está en la parte técnica del laboratorio, en la parte de investigación. Fernando, ¿por qué no nos contás qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a hacer la prueba del agua jabonosa. Vamos a pulverizar algunas colmenas que están bastante infectadas. Así que vamos a mostrar cómo se realiza el agua jabonosa. Esto es porque muchas veces ustedes, durante los viajes que están realizando por el interior, se dieron cuenta que la gente no tiene muy en claro la técnica, ¿cierto? Sí, exactamente. No conoce o no lo sabe hacer bien. Entonces queremos mostrarle cómo se realiza realmente, ¿no? Estas son las colmenas del pibe. Se la reina. Bueno, sacamos un cuadro que tenga cría. Más o menos tenemos que cepillar unas 200, 300 abejas. Hay que fijarse que no esté la reina de ambas caras. Lo ideal sería, si la colmena es más grande, buscar otros cuadros para tener... ¿Cuadros intercalados? Claro, exactamente, para ver. Para tener un mejor... Ahí. Por ahora en el frasco tenemos agua solo, ¿cierto? Agua solo, sí. Ahora le vamos a agregar unas gotitas de detergente. ¿Y ahora cuánto le ponemos de...? Es unas gotitas de detergente. Se va a agitar bien. Un ratito. Los barros van a tener que ir empezando a decantar. No sé si se puede llegar a ver. Sí, ya hay barroa. Vamos a seguir metiendo un poquito más. Y ahora con un paño blanco nos vamos a desparramar, y con el alcohol le vamos a bajar un poco la espuma y vamos a contar la cantidad de abejas y la cantidad de barroa para sacar el porcentaje. Vamos a contar a ver si cuántas hay. Ahora sabemos más o menos. Bueno, el tema de... porque hay otras técnicas, hay que poner una rejilla para que queden el barroa y las abejas y el barroa caiga en la parte blanca, ¿no? Nosotros los hacemos así, nos resulta más práctico y no hay tanta diferencia. El alcohol. El alcohol. Ahora vamos a poner un poquito de alcohol para poder contar bien. Se empiezan a aparecer las barrobas.
Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Y ahora vamos a contar la cantidad de barroa dividido la cantidad de abejas por 100. Acá tenemos, vemos una barroa, otra por acá, sí. Por acá vemos varias. Once. 11, 12, 12, 13, 13 barrobas. Igual ahora vamos a empezar a separar las abejas bien, para contarlo. Ahora aparecieron más barroas a medida que fuimos contando las abejas, así que vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 barroas y se contaron 341 abejas. Así que vamos a hacer 19 barroas dividido 341 abejas por 100. Y eso nos da... ¿cuánto da? 5,57. 5,57%. Esta colmena está bastante infectada porque está sin curar hace... No se curó en el otoño ni en primavera. Perfecto. Entonces, repasemos un poquito qué elementos necesitamos para hacer este tipo de conteo de barroa. Un frasco. Lo llenamos más o menos por la mitad de agua, detergente, un paño blanco y algún, se puede usar la misma rejilla de la colmena o alguna rejilla para poner el trapo blanco y el alcohol para sacar un poco el detergente. Bueno, muchísimas gracias, Fernando.